Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Welcome. Nice. Thank you for being on time. Thank you for your time and everything. I hope that you enjoy your weekend. Espero que haya descansado, que hayan hecho algo divertido, algo, no sé, tal vez que les haya sido de relax. Bien, welcome. Let's see, we are 20 participants. Faltan todavía, somos like 30 something, right? Okay, I'm sorry. So let's start. So let me open the attendance file and please let me know if you are here. Just a moment. Okay, so this is the second week, ¿verdad? Vamos iniciando la segunda semana, ya vamos a confirmar el trabajo de plataforma que tenemos para este día. Okay, please let me know if you are here, Andrea Gabriela. Andrea Gabriela, ¿no está? Carlos Edgardo. Present. Thank you, Carlos. Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth, ¿no está? Edwin Edgardo. Present. Thank you. ¿Alguien tiene activo ahí el micrófono? Déjenme, por favor, acá, a ver. Ahí está. Bien. Deje ver la asistencia nuevamente. Edwin Edgardo me dijo present, right? Kelsey Patricia. Present, teacher. Thank you. Eric Omar. Present. Thank you, Eric. Iris Janet. It is Janet, no? Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana. Present, teacher. Okay, thank you, Jennifer. Present, teacher. Nice. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No está. Hoy ha sido el día de la ausencia. Jorge Alberto. Jorge. Él escribió en el grupo, ha dicho que no se va a poder conectar. Ok. Nice, thank you. Let's see José Alexander. José Alexander. No. Carla Lisette. Present, teacher. Thank you, Carla. Then we have Carla Stephanie. Present, teacher. Let's see, Leticia Aide. Present. Nice. Then we have Linda Beatriz. Present. Thank you. Let's see, Mayra Xiomara. Present, teacher. Thank you, Luis Eduardo. I'm here. Nice. Then we have Marixa Elizabeth. Present, teacher.
Thank you, Miss Nelson Pineda. Nelson, no. Let's see, Rosa Karina. Rosa Karina. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you, sir. Sara Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Sofia Michelle. Sofia Michelle, no. Present, teacher. Okay, thank you. Sonia Rebecca. Present. Thank you, Sonia. Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you. Wendy Paola. Wendy Paola. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Thank present, you. Teacher. Nice. Present, teacher. Thank you. I have the attendance for both of you. Ahí las dos. Okay, so anyway, at the end, you know that we are going to validate the attendance, right? Siempre se verifica al final para que ustedes pues tengan su asistencia. Bien, so thank you. Make sure that you have full name. Creo que hoy sí todos tienen dos nombres, dos apellidos. En la plataforma, eso es bien importante. Bien, we are going to start the second week, okay? We are going to start the second week of the course. Como saben, en la plataforma vamos a trabajar esta semana la sección 3, okay? Sección 3 y el midterm exam. ¿Qué es el midterm exam? Es como una prueba que está dentro de la plataforma, que es, digamos, la mitad del módulo, ¿ok? Usted sabe que el módulo son 4 semanas, ¿ok? 4 semanas componen el módulo. Entonces, ahorita estamos iniciando la segunda. Y en la segunda semana debemos de completar la sección 3 de la plataforma y el midterm exam. En la semana 3 se completa la sección 4. Y en la última semana, la sección 5 y el examen final, que también está dentro de la plataforma. Bien. Let me share the screen. Let's see, Andrea Gabriela. How are you, Andrea Gabriela? Fine, thanks. And you? Okay, I'm very good. Thank you. Nice. What about you, Toyita? How are you today, Toyita? I'm excellent, teacher. Okay, nice. You're excellent. Very good. Let's see. Carlos Edgardo. Creo que Carlos se le mira un raro ahí la cámara, igual que la mía. Carlos, how are you? What about you, Carlos? I am ready for the class. Okay, perfect. You're ready for the class. Very nice. Sara Elizabeth, what about you, Sara Elizabeth? How are you today? Ready for class. Ready for the class. Okay, ready for the class. Perfect. Nice. Santos Carlos, what day it's today? Santos Carlos, what day it's today? Today is Monday, teacher. Perfect. Nice. Today it's a Monday, right? Nice. Let's see. Vamos a ver a quién le vamos a preguntar. Elsie Patricia, what's a today date, Elsie? It's Monday, August 2020, 29th, 2022.
Okay, nice. Okay, today is Monday, August, right? August. Es como así, August. August 29th with a TH, right? With a TH, 29th. 2022. Okay, perfect. So let's see. Vamos a ver. Vamos a preguntarle. Luis, Eduardo, like always. Luis, si no le preguntamos, se enoja. Vamos a ver. Luis, Eduardo, tell us something that you remember from the last week. De lo que hemos estado hablando la semana pasada. ¿De qué se recuerda usted de todo, Luis? Pues estuvimos hablando. In English. Ajá. Okay. We were talking. Speak, what are you going to do? Ah, okay, we spoke, okay, como los pasados, eso no lo hemos visto, right? Pero, muy bien, we spoke about the going to, okay, sentences or questions using going to, very good. What else, Luis? What else? What else? ¿Qué más? Month, date. Okay, perfect. We mentioned the month of the year and dates, right? The famous dates, okay? Nice. Let's see. Vamos a ver, Linda Beatriz. Tell us the first 6 months of the year, just the first 6 months. Just mention the month, okay? The first 6 months. Linda Beatriz. I don't understand. Okay, so we were talking about the month of the year. Estuvimos hablando de los meses, right? Mencionamos los meses del año, la pronunciación correcta, okay? So Linda, tell us the month, díganos los meses, but just the first six, okay? Los primeros 6 meses. January, February, March, April, May, June, July. Okay, June, nice. Okay, January, not January, no, January. January, okay, there you go. January, February, March, May, no May. May es otra cosa, es un auxiliar. May, okay, May, June, okay, June, very good. Continue with the other 6 months. Let's see. Sonia Rebecca, continue with the other 6 months, please. Okay. June, July, August, September, October, November, December. Perfect. Very good. Nice. Okay. Those are the dates. Okay. Nice. Now, Luis mentioned as well the dates. Okay. Dijo que hemos hablado de fechas, ok, los números, pero no los números que vimos allá en el módulo 1, right, donde contábamos 1, 2, 3, 4, estos son the special ones, ok, for dates, para fechas, dijimos que eran estos para las fechas, right, so let's see, empiece a contar, vamos a ir de uno en uno, pero los números que ocupamos para las fechas, right, so let's see, vamos a ver a Carla Stephanie. Empiece a contar one by one, okay? Please, okay. Carla Stephanie. Okay, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, okay. 11th. Let's see, nice. Thank you, Stephanie. Okay, so we have okay. first, right? First. Second, third, right? Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay, ese TH tiene que sonar, right? Tiene que sonar al final. Vamos a ver, so we are until tenth, okay?
Let's see. Carla Lisette, continue with the next 10. Okay, continue please with the next 10 numbers. 11, 12, 11, 12, and then? 12. 12. Vamos a ver, ayúdele por favor. Let's see. Jocelyn, Yvette, ayúdele por favor. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, y 20. Okay, nice. Let's see, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Okay, 20th. Okay, 20th. Let's see, continue with 10 more. Edwin Edgardo, please. 21st, 22nd. 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Okay, thank you, Edwin. So don't forget the TH. Yo sé que cuesta como la pronunciación de las TH al final en algunos números, pero tratemos de que suene, okay? Very nice, okay? 20, dijimos que después del 20th, ahí empezamos nuevamente, right? 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th, okay? 30th, okay? Bien, lo importante acá es saber que los diferentes son los primeros tres, right? Que dijimos first, second, and third, okay? Y mencionamos que esto yo lo voy a ocupar para fechas, ¿ok? Mi fecha de cumpleaños, mi fecha de lo que sea, ¿verdad? Fecha de nacimiento de alguien, fecha de una reunión, lo que tenga que ver con fechas, ¿ok? Ah, es que yo tengo un examen tal día y usted dice la fecha. Ahí vamos a ocupar estos números, ¿ya? La fecha del, por ejemplo, del calendario de hoy, ya no vamos a decir 29, right? Vamos a decir 29th, okay? TH. Very good, okay? So, what else? We mentioned the going to. Vamos a ver, Paola, when we are going to use el going to, be going to, para ser más exacto, lo hemos visto como be going to. ¿Cuándo dijimos que lo íbamos a usar? When we are going to use that expression. Did you remember, Paola? Lo íbamos a utilizar solo para el futuro, teacher. In English, Paola? Going to use it for future. Okay. So, thank you, Paola. It's for future expressions, future. Right? Future expressions, ok. Ese es el be going to. ¿Qué dijimos? Vamos a ver, le vamos a preguntar aquí, ya no sé quién, no le he preguntado, vamos a ver. Elsie, Patricia, cuando yo digo be, Elsie, when I say be, ¿a qué me refiero cuando yo le digo be plus be going to? Cuando yo digo ese be, ¿qué quiere decir? Es cuando es, y yo... Be, ser estar. Ok, the verb to be, right? Be, cero es ser estar, right? So, and which ones are the three options? Elsie, Patricia, which ones are the three options that we have in the verb to be? ¿Cuáles son esas tres opciones que podemos usar? Del verbo to be. Con los sujetos. Acuérdense que tenemos diferentes sujetos.
We es un sujeto. ¿Cuáles son las tres opciones del verbo to be? Que usted me acaba de mencionar, que cuando decimos be es el verbo to be, ¿ok? ¿Cuáles son las tres opciones que tenemos para todos los sujetos que hay? Are, is, it. It es un pronombre. Are, at, am, and are, está bien. ¿Cuál es el otro? Are you. No. Is. No, teacher, no remember. Nelson, creo que lo estaba diciendo por ahí. Yes, teacher. Perfect, thank you. Is, are. Ok, eso lo vimos allá en el módulo 1. Is, are, ¿verdad? Ya dijimos que esas son las tres opciones que tenemos en el verbo to be. Eso es la forma simple, ¿ok? Y en este momento lo estamos viendo con el be going to, ¿ok? Go ahead, Elsie. Es are, is. Is, are. Tres, okay. Elsie. Para el sujeto de yo. I am, right? Is para un he, un she, un it. Y are para un you, we, they, los sujetos, right? Nice. Thank you. Thank you. Ahí lo habían puesto creo que en el chat también. Thank you. Nice. Ok. Qué bueno. Eso tiene que estar clarísimo. Ok. Now, let's see. Vamos a ver a quién lo hemos preguntado. Sofía Michelle, give me an example using... be going to, okay? Can be a positive sentence using be going to. Sofía Michelle, please. I'm going to... I'm going to go to swim. Okay, I'm going to go to swim, okay? Perfect. I'm going to... go to swim, okay? Nice. Tomorrow, probably, right? ¿Se acuerdan de las time expressions que dijimos, right? Que si yo estoy dando una oración usando el be going to, es algo de futuro, okay? El complemento, la time expression, la expresión de tiempo, debe de ir encaminada a futuro. Mañana, el otro año, el otro mes, el otro... diciembre, el otro día, o mañana, todo futuro, right? So I'm going to go to swim tomorrow morning, okay? Mañana en la mañana. Nice. Vamos a ver. Leticia, Aide, now give me a negative example. You seem be going to, but now in negative, please. Okay. They are not going to drink soda tomorrow night. Perfect. Very good. They are not going to drink soda tomorrow night. Nice. Okay. Very good. That's a negative example. Okay. Now let's see. Toyita. Bueno, Toyita ya le pregunté, creo yo, ¿verdad? Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Carlos Edgardo no le hemos preguntado. Oh, sí, ya le preguntamos. Pero vamos a volver a preguntar, Carlos, para que no se enoje. Question. Carlos Edgardo, question using be going to. Carlos? Are you going to travel? One more time. Are you going to travel? Ah, y la time expression, agrégame una time expression ahí, Carlos. Tomorrow. Ah, very good. Porque estamos haciendo una pregunta a futuro, right? Mm-hmm. So, are you going to travel tomorrow? Nice, okay. And then the answer, right? So, ahí se responde igual con el verbo to be. Bien, más o menos eso es lo que hemos estado viendo, okay? Eso es lo que usted hasta este momento tiene que tener claro. Aquí mencionamos unas
holidays and everything, pero eso es más que todo vocabulario, ¿okay? Lo importante que usted tiene que tener prácticamente es el uso del be going to, ¿ok? Nice, so let's continue, ¿ok? So we are going to see this, ¿ok? Creo que por aquí nos quedamos en la lectura. Recuerdan que ya no nos dio el tiempo para leer, por acá nos quedamos. What are you going to do on your birthday, ¿ok? Vamos a ver los que son lectores, vamos a ver, le vamos a preguntar aquí que nos ayude a leer, vamos a ver. Los que no tienen cámara, no sé si viven o mueren, pero no sé. Bye. Le vamos a decir a Santos Carlos que nos ayude con la primera lectura. Ayúdenos con Elena Buenaventura, Madrid. Ok. So, le voy a hacer un poquito más grande por acá para que vean un poco mejor. So, go ahead, Santos Carlos, please. La lectura. Todos llevemos la lectura. Elena Ventura, Madrid. My 25th bride, Brittany, is on Saturday. Hey, I am good to go. All with some friends 2 weeks. May I happy Brittany? Very good talk. Put on my here 25th tie all 4 years. It's an old cook. Some people tee off. They are huge on who my friend are very tradition. Okay, thank you, Santos Carlos, okay? So it says right here, Elena Buenaventura, Madrid. So she is from Madrid, right? It says, my 21st birthday is on Saturday, and I am going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They are going to pull on my ear 21 times, okay? Once for each year. It's an old custom. Some people pull on their ear just once, but some friends are very traditional. Okay, so do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted diga? ¿Ese no sé qué es? Meet. Mm-hmm. Go ahead. Pull on. Ah, pull out, okay, pull on, aquí está, mire, pull on. Ajá, este es un phrasal verb, ¿se acuerdan de que mencionamos eso? Right, phrasal verb, okay, este es un verbo con una preposición junto, okay, pull out. Según ella, dice de que ella va a cumplir 21 años, okay, y en Madrid es una tradición que el día del cumpleaños le jalan las orejas a la persona. Si cumple 20 años, 20 jalones de orejas. Si cumple 10 años, 10 jalones de orejas. Entonces acá ella dice que ella va a salir con algunos amigos a celebrar el cumpleaños. Y ella dice, they are going to pull on my ears 21 times. Ellos me van a jalar la oreja 21 veces, once for each year, una por cada año, ok, pull on es como jalar, jalar, ok, nice, any other work? I'm teacher. Go ahead. What is the meaning of wish? Wish, wish. Okay, vamos a ver, ¿a dónde estamos con ese? They are going to wish me, okay? ¿Ya escucharon la canción de Navidad? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Exacto, okay? Ella dice, voy a salir con algunos amigos.
para que me deseen feliz cumpleaños, ¿ok? Wish es un verbo, desear, ¿ok? Si yo le digo, I wish you a Merry Christmas, le deseo una feliz Navidad, ¿ok? Nice. Ajá, no more words, no hay otra. Ok, let's continue. Vamos a ver. Vamos a pedirle a Luis. Luis, ayúdenos usted con la lectura de Yam Chim Chi. My goodness, así se llama. Ok. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday. So we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relative. My mother is going to cook noodle at for a long life. Okay, thank you, Luis. Nice. So let's see. Yam Chim Chi, ok, él es for Taipei, por eso es que se llama así, es un nombre raro, ok. It says, tomorrow it's my 16th birthday. It's an special birthday, so we are going to have a family ceremony, ok. Muy bien pronunció esta palabra, Luis, very nice. I'm probably going to get some money in lucky. Envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Okay, noodles. Aquí está la pronunciación. Noodles. Noodles are for a long life. Ajá, veamos. Do we have new words right here? Yes, teacher. What meaning of noodles? Noodles. Okay. ¿Quién sabe qué son los noodles? Es comida. Mi mamá va a cocinar fideos. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre noodles y espagueti? ¿Quién sabe? Ajá. Noodles. El espagueti es el que conocemos nosotros con salsita, ¿verdad? Que llevan como salsita de tomate. Como macarrones, por decirlo así. Los macarrones. Y los noodles es como, por ejemplo, una sopa maruchan, que no son fideos, pero no son macarrones, sino que vienen, se llaman noodles, porque esto quiere decir enredados. Son más delgaditos, ¿verdad? Son más delgaditos y quedan así como maniados, ¿verdad? Enredados. Entonces, por eso un noodle es como una cosa así enredada, maniada, como dice uno, ¿verdad? Entonces, esos son los noodles, ramen, así le dicen en otros países, correcto, ramen. Nosotros decimos maruchan, pero es la marca, pero no se llama maruchan, ¿verdad? Es un noodle. Si usted ve en la maruchan, así dice. Noodles soup, ¿ok? Sopa de nudos, sopa de ese fideo así que quedan pegaditos todos, right? Nice, ¿ok? La mamá va a cocinar, dice, my mother is going to cook noodles. ¿Y por qué noodles? Porque para ellos, acuérdense, esta es la nacionalidad de ellos, ¿verdad? Eso representan una larga vida, no es por gana que van a hacer eso, sino que es cultura de ellos que eso simboliza esa comida. Ajá. Any other word? ¿Hay alguna otra palabra? Oh, no más palabras. Lucky, teacher. Lucky. Ajá. Lucky. Ajá. Ok, si yo le digo good luck, buena suerte. Ok, so ahí dice él, I'm probably going to get some money in lucky envelopes. ¿Qué es envelopes? So, I don't know. Sobres. Muy bien, entonces él dice, yo probablemente voy a tener
sobres con dinero si tengo suerte, ¿ok? In lucky, ¿ok? Como si tengo suerte, ¿verdad? Porque como él está cumpliendo años, entonces es tradición que le lleven un sobre, como aquí, el regalo de sobre, quieren que usted ponga dinero, no que lleve un regalo común, sino que un money envelope, in lucky, ¿ok? Con suerte, dice él, porque no sabe, ¿verdad? Con suerte, los familiares le lleven sobres con dinero, ¿ok? Relatives, familiares, right? Los familiares le lleven eso de regalo, ¿ok? Nice. So, let's move on. Let's continue with the other couple right here. So, Sonia, Rebecca, please help us with Mr. and Miss Aoki. Okay, my husband is going to be 6. I don't remember how to say 60 tomorrow in Japan. The 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life, so children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Perfect. Very nice. Very good pronunciation, Rebecca. Nice. Thank you. Okay. Nice. So esta es una pareja, pero ella está hablando del husband, right? Del esposo. My husband is going to be 60 tomorrow, okay? In Japan, ellos son de Tokyo, Japan. Dice que cuando ellos llegan a los 60, the 60th birthday, it's called Kanreki, okay? Así se llama, es una palabra de ellos, right? So, it is the beginning of a new life, es como un nuevo comienzo. The color red represents a new life, okay? So, entonces ahí cuando cumplen 60, imagínense que hay que regalar cosas rojas, dice, eso es como un... una tradición, ¿verdad? Que regalen cosas rojas. Entonces viene ella, dice, so, children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and a vest. ¿Qué es un vest? ¿Qué le van a regalar al señor? Ajá. ¿Qué le van a regalar al señor los niños? It says a red hat and chaleco, vest. Chaleco. Ah, ok. ¿Y qué más? Sombrero y chaleco. Ah, ok. Le van a regalar un sombrero y un chaleco, right? Color rojo. Ok. No new words right here. ¿Alguna palabra o algo? ¿Estamos bien ahí? Okay, the last one, veamos, lo va a leer, vamos a poner a un niño nuevamente, que lea, ya leyó una niña. Vamos a ver, que los niños me esconden aquí. Eric Omar está ahí. Yes, teacher. Bye, dele pues. Philip Jolly, así se llama este prójimo, dele. I am going to be... next week, so I'm going to invite three very good friends over to dinner in France. When you have birthday, you often invite people out. So in country, I know it's the opposite. People take you over. Okay, perfect. Thank you, Omar. Nice. Philip Jolly, he's from Paris, right? It says, I'm going to be Teddy next week. So I'm going to invite, okay, invite. That will be the pronunciation. Okay, I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, so in Francia, Paris, right? In France, when you have a birthday, you often invite people out, okay? In some countries, I know it's the opposite. People take you out.
Imagínense, no, hombre, no está bueno ir a celebrar un cumpleaños a Francia, porque el cumpleañero tiene que invitar a cenar y es al revés. Nosotros normalmente sacamos al cumpleañero, right? Y aquí el cumpleañero tiene que sacar a los demás. So, anyway, so that's some friends. So, new words right here. No. ¿Todo claro? ¿No hay nuevas palabras? Sir. Uh-huh. Elsie, go ahead. Donde dice opposite people es como opuesto a las otras personas, algo así. Exacto. Lo que pasa es que acá dice, voy a cumplir 30 la otra semana. Entonces voy a invitar a tres buenos amigos a salir a cenar. En Francia, cuando tienes tu cumpleaños, tú normalmente invitas a las personas a salir. En otros países, yo sé que es lo opuesto. Las personas te llevan de paseo o te sacan a pasear a ti. Thank you, teacher. Okay. Nice. So let's continue, okay? So por el tiempo no nos vamos a detener ya más, okay? So what's the matter, okay? What's the matter? That's a question. Si yo le digo a usted, what's the matter? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Qué le estoy diciendo? Mm-hmm. What's the matter? ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? No. Pero no es algo así como asunto, teacher. Can be. Can be. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Okay, en palabras éticas, ¿verdad? Formales. Si yo le digo, what's the matter? Es como, ¿qué pasa? Pero como cuando hay un problema, ¿verdad? Ah, claro. En palabras salvadoreñas, ¿cuál es el problema? What's the matter? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, usted ve una situación, no sé, un accidente. Esa pregunta es la que usted puede utilizar. What's the matter? ¿Qué pasó? Porque hay un problema, ¿ok? Usted ve a alguien que está ahí, no sé, que le duele algo, ¿ok? So, normalmente cuando usted ve feliz a alguien, le dice, hey, how are you? I'm okay, right? Como yo le pregunto al inicio a usted. Yo los veo felices, pero si yo veo a alguien que está así como llorando o quejándose con algún dolor, esta es la pregunta que yo le voy a hacer. No le voy a preguntar, how are you? Le voy a decir como, hey, what's the matter? Hey, ¿qué te pasa? Como, ¿cuál es el problema? ¿Qué tenés? ¿Por qué estás llorando? Right? So, what's the matter? Okay, what's the matter? Como en palabras salvadoreñas, ¿cuál es el problema? Okay. ¿Cuál es el problema? So, parts of the body, ¿ok? Tal vez usted me va a decir, mire, yo ya me puedo todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Pero no está de más que usted tenga presente. Creo que por acá tengo una imagen que dije que les iba a pasar del body parts. Ya se la voy a mandar al grupo. ¿Por qué? Aquí el libro nos presenta algunas, pero hay otras imágenes donde vienen más completos. O sea, no se quede usted solamente con decir bueno, ya me puedo la cabeza, las manos, los pies, pero a veces hay otras partes que es importante que las tengamos. Le voy a pasar una imagen básica. Una intermedia y una un poco más avanzada, que no siempre aparecen, en un libro de básico de inglés como el de nosotros, estas partes que nos muestra es como suficiente, ¿verdad? Pero no nos vamos a limitar. Usted puede aprenderse hasta lo de adentro porque hay, imagínense ya un lenguaje técnico, ¿verdad? Como para un doctor,
aprenderse en inglés, como las partes del intestino y todo eso. O sea, ya es otro tipo de vocabulario, pero no vamos a llegar a ese extremo tampoco, ni que estuviéramos aquí en clase de medicina, pero sí, si usted puede aprenderse un poquito más, unas palabritas más, pues no, no está malo, no es malo, ¿ok? Usted tiene que ir ampliando. Le pongo esto de ejemplo porque alguien me va a decir, ay, mire, yo eso ya me lo puedo. Ay, yo eso allá cuando iba al bachillerato, me acuerdo yo que nos ponían las partes del cuerpo. Entonces, por esa razón es que le comparto yo otras imágenes donde tal vez haya alguna palabra que usted diga, uy, esa no me la podía. Porque esa es la idea, ¿verdad? Que usted aprenda new words. Déjenme buscar por acá el grupo de nuestro grupo WhatsApp. Aquí está. Vamos a compartir estas imágenes. Ahí usted vea lo que ya se puede, qué bueno. Y si hay algo que usted no se puede, pues hay que repasar. Bien. Veamos lo que tenemos acá nada más, lo que se nos ha presentado acá en el libro. Vamos a ver. Veamos. We have right here the head, eyes. Ok. Thank you, Luis. Eyes. No me vaya a decir A. Ok. Eyes. Your eyes, I open my eyes. Okay, ear, nose, mouth, mire, TH, right? No me diga mouth, así como que M, S al final, okay? So, mouth, TH, mire, mouth. Tooth, teeth, okay? ¿Cuál es la diferencia? Tooth, teeth. ¿Quién sabe? Diente y dientes. Muy bien, muy bien. Diente, dientes. ¿Ok? So, los dientes. Usted dice, ay, que me duelen los dientes. ¿Ok? Tooth. Me quebré el diente. Uno, teeth. Shim. El chin. ¿Qué es el chin? Aquí, ¿verdad? La quijada, dice uno. La barbilla. La quijada. Así decimos a los salvadoreños. Then we have back, la espalda, shoulder, los hombros, chest, ¿qué es el chest? El pecho. Pecho. El pecho. Muy bien, el pecho, right? Then we have the stomach, okay, the stomach right here. Then we have throat, mire, TH aquí al inicio, mire, throat, 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 okay. So, ¿qué es el throat? Garganta. Ajá, muy bien. La garganta, ¿verdad? La garganta. Nice. Then we have neck. Neck. ¿Cuello? El cuello. Cuello. Ok. Neck, el cuello. Muy bien. ¿Qué más tenemos en este body part? We have thumb. Ok. Que sería el dedo. ¿Cómo le decimos a este dedo? El pulgar. El pulgar, ok. Ese es el thumb. No es lo mismo los dedos de las manos que los dedos de los pies, ok. En español creo que lo mismo decimos. Para el dedo gordo dice usted de la mano, el dedo gordo del pie. Así decimos a los salvadoreños, pero no se llaman así. Lo correcto sería decir el pulgar, ¿verdad? El dedo gordo. Ok, so es el thumb. Then we have hand and finger. Finger, fingers. Ok. Un dedo es un finger, pero ya todos los dedos, usted va a decir fingers, right? Then we have leg, knee, and ankle. Ok, ¿qué viene siendo el ankle? El tobillo. ¿Tobillo? El tobillo, la rodilla, la pierna. Y acá nos muestra también el foot, feet, lo mismo, ¿verdad? Foot, feet, pie, pies. No voy a decir pata usted, ¿verdad? La pata, dice usted, me duele la pata, ¿verdad? Foot, feet, ¿ok? Y aquí está, mire, toes, los dedos del pie. Uno o toes.
todos los deditos de la patita, ¿verdad? Ahí está. Bien, como les digo, estudien. Mañana probablemente le vamos a dictar unas palabritas de estas para ver si usted las puede escribir, porque ya le he dicho, usted me puede decir, ay, si ese castamich es estómago, pero lo puede escribir usted. Si yo le dicto la palabra, lo escribe correctamente. Si yo le digo la palabra, usted ya sabe qué es sin necesidad de ver el dibujo. Si yo le digo, mire, tóquese los shoulders, necesita ver el dibujo usted para hacerlo. O ya sabe, ¿verdad? O sea, no hay que, repasar. Ve ahí, vea las imágenes. Le mandé creo que unas 2, 3 imágenes. De esas imágenes también le podemos hacer el dictadito ahí para que usted ese deleite mañana y ver cuántas palabras logra, y las que saque malas no es que, ah, me equivoqué. No, hay que hacer una planita, escribir la palabra unas 10 veces a modo de que a mí se me quede y el día de mañana yo vuelvo a ver la palabra o me vuelven a dictar o vuelven a decirme algo, pues yo ya sé cómo escribir esa palabra, ¿verdad? Esa es la idea. Bien, vamos a ver. I feel homesick. My goodness, ¿qué será eso de homesick? ¿Qué creen ustedes que será eso de homesick? Nostálgico. ¿Nostálgico? Me siento nostálgico. Nostálgico. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? Homesick. Ya han escuchado, o bueno, ya cuando yo le digo, es que me siento a disgusto, así decimos en español, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo, es que me siento a disgusto, me siento irritado. Ajá, como que se va a enfermar. Ajá, que no me siento bien, ¿verdad? No es que estoy sick, porque así yo le digo, I'm sick, estoy enfermo. Ok, pero si yo le digo a disgusto, es como que me quiere agarrar esa calentura de pollo, así, y que uno ya siente que está empezando a estornudar. So, eso viene siendo el homesick, ok, como que ya me siento algo así, como que ya me viene, va, ya me viene la enfermedad llegando por la puerta. Entonces, I feel homesick. Usted quiere decir en inglés que se siente a disgusto, que no se está sintiendo muy bien. Esa es la palabra que usted va a usar, el homesick, ¿ok? No lo traduzca enfermo en la casa, no, porque si yo traduzco homesick es como enfermo casa, casa enferma, pero no. La traducción a lo más salvadoreño es esa, que yo digo, me siento algo a disgusto, así, ¿verdad? Que usted empieza a sentir los dolamas, right? So, this is a conversation, porque miren, no están en la casa. Aparentemente en la imagen andan en el súper, ¿verdad? Y empieza a hablar Brian en Kinichi. Viene Brian y le dice, hey, Kinichi, how are you? Kinichi le dice, I'm not so good, actually. Why? Le dice, what's the matter? Mire. Ahí está la pregunta. Yo no le digo, how are you? Al inicio le dijo, ¿verdad? Porque lo está saludando. Pero ya cuando él le dice que, ah, que empieza a sentirse no muy bien, y ya le dice, ¿cuál es el problema? ¿Qué te pasa? Right? What's the matter? Well, I have a headache. Okay? I have a headache and a back shake. Maybe you have the flu. No, I think it's... I just feel a little homesick from Japan. Okay, that's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Nice. Paola, go ahead. Teacher, continuando con la palabra de homesick, acá se dice que es como estar a disgusto, pero sí se puede tomar como nostálgico. Exacto, ¿cierto? Sí. Porque acá lo que entiende que le dice que como que está un poco nostálgico por Japón. Por Japón. Sí. Uh-huh. Ahí va a depender del contexto. En este caso, definitivamente, él le dice que sí, que le duele la cabeza, que le duele la espalda, o sea, que se siente mal, ¿verdad? O sea, se siente mal. Pero al final, cuando él le dice, pero
¿qué pasa? Y viene él y le dice, quizá ya te agarró la gripa, le dice, la flu, right, la gripe. No, no creo, le dice, I just feel a little homesick, ok. Que lo nostálgico, ¿verdad? Lo triste, que extraña, me imagino, su país, lo hace sentirse así, ok. Y al final él le dice, bueno, que vayan a un Japanese restaurant, right, y a él le parece la idea y así. Finaliza ahí la conversación, ¿verdad? Thank you, pero teacher. No problem, ¿ok? Acuérdense que muchas veces les he mencionado que a veces una palabra tiene 3, 4, 5 significados dependiendo del contexto. Si yo le digo, you know what, I don't feel well, I don't know why I feel a little bit homesick, ¿ok? Es como usted me entiende, como algo decaído, algo así como deprimido, pero no triste, ¿verdad? Porque si no le digo I'm sad, right? Estoy triste, sino que así mero achicopalado, como dice uno, right? So, nice. Tenemos 3 minutos nada más. Nada más para una parejita que me ayude con esta conversación. Rapidito, vamos a ver. Ayúdeme, Toyita. Usted va a ser Brian. Y veamos quién más está por aquí. Jocelyn Yvette, usted va a ser Kinichi. So go ahead, please. Okay, teacher. Hey, Kinichi, how are you? Oh, I am not so good actually. Why? What's the matter? Well, I have a habit in a bad cage. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay, very nice. Idea. That's a great idea. Idea. Acuérdense, no sé si fue con ustedes en el módulo anterior, no sé, que les dije que cuando ustedes vean una palabra que empieza con una I en El Salvador, una I en inglés, usted tiene que acordarse del sonido de la I, ¿verdad? Que le duele algo. ¡Ay! ¿Verdad? Que usted dice, ¡ay, me duele! Entonces, idea, ¿ok? Porque si no, idea en español. Usted me va a decir, mire, pero es que igual se escribe en español. Idea, idea. Sí, pero la pronunciación no es la misma. Acuérdese siempre que usted vea una palabra que empiece con ay, acuérdese que ay, me duele, ok, esa pronunciación la va a hacer ay, día, ok, hay cositas, verdad, sencillas, pero para que usted se le quede, verdad, y me pronuncie bien, siempre que vea una palabra que empiece con ay, verdad, acuérdese como que le doliera algo. Nice. So, tengo que validar la asistencia. Tengo, bueno, ya no tengo ni un minuto, ya se fue. Pero sí, le voy a desvelar un microsegundo. Denme acá, lunes 29, today. So, verifíqueme por favor, Andrea Gabriela, si está acá. Present, teacher. Thank you. Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth, no. It is Janet. Present, teacher. Thank you. Jessica Sarai. Present. Thank you. Jorge Alberto. No, Jorge no vino. José Alexander. José Alexander. José Alexander no está. Nelson. Por ahí lo vi, Nelson. Nelson Pineda. No, me pareció ver que estaba conectado. Rosa Karina. Present, teacher. Thank you, Rosa Karina. Usted sí tiene asistencia. Y ahí estamos, nada más. Nelson, me falta. José Alexander, Jorge Alberto y Claudia. Son los que no tienen asistencia, pero deje, Nelson, aquí está Nelson, si es que yo lo vi.
conectado. Bueno, ahí le voy a poner su asistencia, Nelson. Creo que tiene problemas de audio o no sé, quizás estará trabajando, pero sí, yo lo, le vamos a poner aquí la asistencia porque ahí está conectado. Bien, time is over, so thank you for your time. Thank you for being here. So I hope to see you tomorrow, okay? Mañana tenemos clase, estudia las partes del cuerpo que mañana le vamos a dictar. No sé cuál de todas, pero una de todas esas palabras va a escribir usted y no tiene que escribir correctamente, ¿ok? So, thank you. Okay. Bye bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye bye, teacher. Take care. Bye bye. Bye, teacher.